Des de l'Ajuntament de Godella volem informar davant la tràgica mort de dos menors del municipi que al febrer de l'any 2016 existís una intervenció de serveis socials per un conflicte de convivència veïnal a petició del juzgat número 2 de Paterna. Este mateix any, 2016, se va arxivar l'expedient després de realitzar el seguiment del cas i contrastar que la unitat familiar abandonava el municipi. En data 11 de març de 2019, després d'una telefonada de la família extensa a la policia local de Godella, dues patrulles de Godella i Rocafort se desplaçaren al domicili on es va comprovar que se tractava d'un conflicte relacional amb esta família extensa. Tant els progenitors com els menors es trobaven en bones condicions. En data 13 de març, el telèfon del menor contacta telefònicament amb serveis socials de Godella per posar en coneixement una informació facilitada per la família extensa. Des de serveis socials s'estableix la coordinació amb el centre escolar Sant Sebastià de Rocafort, on assistís el fill major, el centre de salut de Godella i la policia local de Godella. I a més, es contacta telefònicament amb la família extensa per tal d'ampliar la informació i continuar amb la intervenció. En data 14 de març, la policia local de Godella rep una telefonada de la policia local de Rocafort, informant sobre un servei d'emergència rebut a través del 112 que s'està produint en la rodalia de la vivenda ocupada per la unitat familiar. Personal de la policia local de Godella i de Rocafort coincidixen amb efectius de la comandància de la Guàrdia Civil de Montcada que directament passen a dirigir i coordinar a totes les forces actuants en la zona. La policia local de Godella se mantingué en tot moment col·laborant activament amb la Guàrdia Civil, a més de voluntària de protecció civil que al llarg del dia es va sumar al dispositiu de búsqueda. Consultats els registres del padró municipal, no existeix constància que els membres de la unitat familiar hagin figurat empadronats en este municipi. No obstant això, es troba en tràmit una sol·licitud d'empadronament presentada per registre d'entrada. Aportada aquesta informació, l'Ajuntament vol traslladar el condol a la família i restar a la seva disposició. D'altra banda, també volem comunicar que fins al dia 17 de març l'Ajuntament de Godella manifestarà el seu dol per la tràgica desaparició i mort dels dos menors. Tal com vàrem informar ahir, les mostres de suport, col·laboració i solidaritat han estat moltes i diverses i sols tenim paraules d'agraïment per als que van estar de forma incansable treballant durant tot el dia per tal que el desenllaç haguera estat d'una altra manera. Delegació del Govern ha coordinat tot este operatiu i seran ells els que informen oficialment d'aquelles parts de la investigació que puguen ser compartides amb la ciutadania. Tot i això, des de l'Ajuntament de Godella volem demanar sensibilitat i discreció. Les xarxes socials són una ferramenta de comunicació potent i ràpida, però hem de salvaguardar i prioritzar la imatge dels menors i no difondre rumors que no aporten informació i que no estan fonamentats. Ara la llegiré en castellà. Des de l'Ajuntament de Godella queremos informar, ante la trágica muerte de dos menores del municipio de Godella, que en febrero del año 2016 existió una intervención por parte de servicios sociales por un conflicto de convivencia vecinal a petición del juzgado número 2 de Paterna. Este mismo año, 2016, se archivó el expediente después de realizar seguimiento del caso y contrastar que la unidad familiar abandonaba el municipio. En fecha 11 de marzo de 2019, después de una llamada de la familia extensa a la policía local de Godella, dos patrullas de Godella y Rocafort se desplazaron al domicilio, donde se comprobó que se trataba de un conflicto relacional con esta familia extensa. Tanto los progenitores como los menores se encontraban en buenas condiciones. En fecha 13 de marzo de 2019, el teléfono del menor contacta telefónicamente con servicios sociales de Godella para poner en su conocimiento una información facilitada por la familia extensa. Desde servicios sociales se establece coordinación con el centro escolar San Sebastián de Rocafort, donde asiste el hijo mayor, el centro de salud de Godella y la policía local de Godella, y además se contacta telefónicamente con esta familiar para tal de ampliar la información y continuar con la intervención. El 14 de marzo de 2019 la policía local de Godella recibe una llamada de la policía local de Rocafort informando sobre un servicio de emergencia recibido a través del 112 que se está produciendo en las cercanías de la vivienda ocupada por la unidad familiar. Personada la policía de Godella y la de Rocafort
coincides con los efectivos de la comandancia de la Guardia Civil de Moncada, que directamente pasan a dirigir y coordinar a todas las fuerzas actuantes en la zona. La policía local de Godella se mantuvo en todo momento colaborando activamente con la Guardia Civil y también los voluntarios de Protección Civil, que a lo largo del día se fueron sumando al dispositivo de búsqueda. Consultados los registros del padrón municipal, no existe constancia que los miembros de esta unidad familiar hayan estado empadronados en el municipio de Godella. No obstante, se encuentra en trámite una solicitud de empadronamiento presentada por registro de entrada. Esta es la información que podemos aportar y desde el Ayuntamiento queremos trasladar nuestro pésame a la familia y quedar a su disposición. También queremos comunicar que hasta el día 17 de marzo el Ayuntamiento manifestará en señal de duelo, se suspenden todos los actos por la trágica desaparición y muerte de los dos menores. Tal y como ya informamos ayer, las muestras de apoyo, colaboración y solidaridad han estado muchas y diversas y solo tenemos palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que de forma incansable trabajaron durante todo el día para evitar que el desenlace fuera este. Delegación de Gobierno ha coordinado todo este operativo y serán ellos los que informen oficialmente de aquellas partes de la investigación que puedan ser compartidas con la ciudadanía. A pesar de eso, desde el Ayuntamiento de Godella queremos pedir sensibilidad y discreción. Las redes sociales son una herramienta de comunicación potente y rápida, pero tenemos que salvaguardar y priorizar la imagen de los menores y no difundir rumores que no aportan información y que no están fundamentados. Muchas gracias. Va a contestar preguntas, ya Wendy al principio.